tardes a todos. 17:50, 10 minutos para las 6 de la tarde. La imagen de Germán Quisca, que junto a su hermano están acusados, el desaforado, los dos prófugos. Comienza a crecer las preguntas, los interrogantes acerca de por qué están prófugos. Si se demoraron en buscarlos por una investigación que comenzó en Argentina en el mes de enero, que tuvo un allanamiento a un familiar de él en el mes de febrero, que tuvo diferentes acciones judiciales durante todo el año y que la clase política local y nacional recién tomó cuenta hace una semana. Es aberrante lo que se ha encontrado. ¿Esto quién lo dijo? ¿El vecino enfrente, un periodista? No. Lo dijo Marcelo Pérez. Marcelo Pérez es el ministro de Gobierno de Misiones, de la provincia de Misiones. Es aberrante lo que se ha encontrado. Javier Díaz ayer también contaba, ¿cómo estás, Javier? Hola, Fabián. Que los investigadores han visto en esos más de 600 archivos sí. que encontraron en las computadoras de la familia Quisca, yo digo la familia, ya no sabemos quién, sí. es aberrante. Tal cual. Y la justicia está investigando, no decimos que sea, decimos que está en investigación, si esto va más allá de la computadora. Hasta ahora es un, y lo es, un ciberdelito sí. prohibido. Hasta ahora. Un tráfico de material prohibido sí. por la condición de edad de quienes están en las imágenes. Tal cual. Y integra además una investigación de una presunta red de pedofilia internacional. Internacional. Con ramificación también aquí en la República Argentina, con 8 allanamientos que se realizaron en todo el país, incluyendo la de Quisca. Tuve oportunidad de hablar con gente cercana a Pedro Puerta. Yo entiendo en parte a la familia Puerta. Ayer creo que el padre, de hecho, estaba en el cóctel de la Embajada de Uruguay. Se conmemoró un nuevo aniversario de independencia de Uruguay. No puede no estar, digo, tampoco Ramón Puerta va a dejar su vida, es el padre de Pedro, ex gobernador, ex, digo, ¿no? Y tuve oportunidad de hablar con, no con Ramón, con gente cercana a los Puerta. Me han dado algunas explicaciones, que lo echaron del partido, que propusieron que lo desaforaran, y acá viene la pregunta. Yo le hice dos preguntas a esta persona cercana a Pedro Puerta. La primera, ¿cómo y cuándo y de qué manera se enteraron? Y me confiesan que lo supieron antes del jueves, pero que le preguntaron a él, Javier. Después tenemos una imagen de él con Pedro Puerta en un programa de radio, donde hay una frase muy poco feliz en ese programa de radio. Muy poco feliz. Y que él les mintió. O sea, no es que se enteraron de todo el jueves, ¿eh? No es que los socios políticos de Germán Quisca se enteraron el jueves que Germán Quisca estaba siendo investigado por integrar una red en una computadora de pedofilia. No. Que lo sabían unos días antes, ¿cómo digo, Javier? Unos días antes, digo. Unos días antes. Digo unos días antes, para ser amable. Y que le preguntan a él y que él les miente. Que él no les dice que está haciendo... No, dice, todo mentira, esto es falso, acá no pasa nada, esto no es así. Que él no está más en posadas, digamos, para participar de la sesión de la legislatura del jueves, desde 2 días antes. Lo cual nos empezamos a preguntar quién le avisó de todo para que él se profugara 2 días antes de la capital y de Apóstoles, de su ciudad. Otra cosa que nos cuentan es que Apóstoles es una ciudad donde todo se sabe. Es raro que en Apóstoles semejante información, habiendo sido allanado el señor Quisca, el papá de Germán y Sebastián. Y lo otro que pregunté, ¿me pueden explicar en este contexto cómo llegó este señor a la oficina de Eduardo Serenellini, secretario de Medios de la Presidencia de la Nación? Me dicen, porque la reunión era con la diputada, que es del espacio de ellos, acordar, que integra el bloque libertario. Y que él se sumó. Ahora, se sumó ya con esto en marcha, con muchos meses.
5 y 55, Javier, más sí, información. Data, y ahora información de último momento. Primero tiro un dato. Horas previas a su desafuero, él presentó un escrito en el cual informa que se va a venir a todo lo que requiere la justicia, que estaba a disposición de la justicia. Cuando fueron a comprobar con firma de él, Germán Quisca, diputado provincial, después fue desaforado. Cuando fueron a ver ese papel y analizaron la firma, era apócrifa. La presentó una secretaria, aparentemente de él, en este caso del diputado. ¿Qué quiero decir con esto? Horas antes de que lo desafueren, él presenta este escrito para dejar a todos tranquilos que se va a presentar. ¿Eso lo presenta en el tribunal o lo en presenta, la Cámara? No, lo presenta en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, sí. La presidencia de la Cámara de Diputados. De se dieron cuenta que estaba ganando tiempo y estaba distrayendo. Ahora sí, si querés, Fabián, información de último momento. Dale. Sí. Atención con esta información de último momento que procede del Paraguay. A propósito del pedido de Interpol, en realidad a Interpol, donde están trabajando las policías de todo el mundo en búsqueda, entre otros, por supuesto, de Germán y Sebastián Quisca, tienen alerta roja en Interpol, justamente en la página de Interpol. Brasil y Paraguay empezaron una investigación en los aeropuertos para tratar de determinar si dos personas con los nombres Germán y Sebastián Quisca habrían abordado algún vuelo. Paraguay informó que hay leves sospechas, pero sospecha al fin, de que dos personas con similares características físicas abordaron un avión que tenía destino España. Están tratando de determinar precisamente si estas personas son exactamente Germán y Sebastián Quisca, si abordaron ese avión y si llegaron a España. Eso con el manifiesto de vuelo lo saben. Sí, pero podrían haber presentado documentación falsa, apócrifa, falsa, para presentarse en ese aeropuerto Petirossi, justamente de la capital paraguaya. Está Fernando Rumi, que nos ayuda todos los días con mucha información desde allí de Misiones, periodista de La Voz de la provincia, La Voz de Misiones. Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Fabián, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo estás? ¿Tenían ustedes la información esta? ¿Se está manejando allá de que ellos podrían haber estado en Asunción? Acabamos de publicar y fue lo último que obtuvimos en el día de ayer. Porque luego de emitida la alerta roja a través por Interpol y las declaraciones de la ministra Bullrich respecto a este tema, anunciando que iban a buscarlo, las fuerzas federales empezaron a hacer su trabajo. Y en ese sentido nos explicaba una fuente, los especialistas comparten información en algo denominado comando tripartito, algo muy común entre las fuerzas federales de Argentina, de Brasil y Paraguay, y que en este caso, en principio, habría arrojado un primer resultado, de que, como bien explicaban, según trascendió de cámaras de seguridad del aeropuerto Silvio Petirossi, habrían registrado en un margen de tiempo, digo, de acá a dos semanas atrás, no está precisa la fecha, a dos masculinos con similitudes físicas. Ese fue el informe que vino a Germán y a Sebastián Quisca, que nos decían los especialistas, obviamente si salieron en un vuelo internacional hacia Europa, no habrán cruzado con sus pasaportes, con sus nombres, de manera tal que la pesquisa fue más allá de la lista de pasajeros de ese manifiesto que bien decían, y fueron analizando las cámaras. Cámaras que también nos explicaban, no son cualquier cámara de seguridad, son cámaras especiales que pueden hacer desde detección de rostro y reconocimiento facial hasta detectar características en los movimientos de las personas. Son cámaras muy, muy, muy sofisticadas, y en ese sentido hay una pista más. Hay una pista que no se descarta, como no se descarta absolutamente ninguna en el marco de esta superbúsqueda. O sea que entonces hoy el foco lo tenemos puesto en ese vuelo de Asunción a Madrid, para ver si en el vuelo estaban Germán y Sebastián Quisca. Con identidad falsa. Con identidad falsa, buscando el parecido físico con ellos. Tal cual. En eso están trabajando. A través de cámaras de seguridad. Inmediata respuesta de Paraguay, hay que decirlo, ¿no? Sí. Inmediata. Acá tengo en este momento, Fernando, no sé si vos tenés un monitor, una imagen satelital de la ciudad de Apóstoles, que es una ciudad de no muchos, 50.000 habitantes, ¿no? Más o menos. 45.000, sí. Porque me explicaba alguien cercano a la investigación
Que es muy difícil que en Apóstoles algo así no se comente, no se sepa. Porque viste que todos plantean, hasta hace una semana yo no sabía nada. Había allanamientos por los cuatro costados, todo el mundo estaba investigando, pero nadie sabía nada. ¿Qué información manejan ustedes? ¿De quién sabía y quién no? Es difícil realmente lo que preguntás, Fabián, respecto de que quién va a querer poner la mano en el fuego. Por el contrario, todo el mundo se despega, lo escuchamos todo, durante toda la jornada de ayer, a Pedro Puerta diciendo o tratando de despegarse, alejarse de su amigo de años. Era un secreto. Expliquemos que Pedro Puerta es el líder político del espacio al que pertenecía, sí, porque lo echaron, lo echó Puerta, el que pertenecía Germán Quisca, que es el espacio Activar de Misiones, cuya diputada nacional a nivel nacional está con el mundo libertario, forma parte dentro de 2 horas de la reunión de bloque libertaria que van a echar a Lourdes Patitos Arrieta. Digo, para poner todo en contexto, porque todo termina con todo. Digo, ¿se entendió? Ahora, Puerta se dedicó todo el día de ayer, hasta un momento del día, de repente paró de hablar, ¿viste? Dijeron, no hables más. O él, nos andaba ayudando a saber. Y aclaró, bueno, yo no tengo nada que ver, poco más que no lo conozco. Ahora me dicen a mí que Pedro Puerta le preguntó a Quisca, che, pero ¿es verdad lo que están diciendo de vos? Y que Quisca les mintió. Como lo hizo luego del allanamiento a principios del mes de agosto, como lo hizo con todo el mundo, como lo hizo con nosotros, como lo hizo con el canal de Pedro Puerta, con Canal 8, él dio una nota 2 días después del allanamiento, y Quisca no solo negaba, sino que se ponía a absoluta disposición de la justicia, lo que hacía difícil pensar que se pudiera profugar. Para acá, porque estás contando algo muy importante. Un allanamiento que lo contó acá Mariano Yese, primera semana de agosto fue... 6 de agosto. A Germán Quisca. La casa. Paralelo a cuando Serenelín lo recibía acá. El primero de agosto fue. O sea, días después de que Serenelín lo reciba. Sí. Germán Quisca es allanado en una causa de una presunta red de pedofilia internacional. En ese momento, Pedro Puerta le pregunta... Y él en el canal de Pedro Puerta dice que todo es mentira. Absolutamente, absolutamente. ¿Y Pedro Puerta le cree? Creo que hasta las autoridades judiciales le creyeron. Por eso, como bien reclama todo el mundo, no le pusieron un seguimiento, no lo siguieron de cerca y finalmente se pudo profugar. Creo que muchos... Pero hay una parte que no entiendo. Si le creían, ¿por qué lo terminaron desaforando y el prófugo? 20 días después. Menos que 20 días después, 10 días después, 15 días después. Empezaron a despegarse. Al primer momento fue pedirle explicaciones, 2 días después fue pedirle la renuncia al partido, 15 días después fue votar el desafuero para la inmediata detención, digo esto por parte de Pedro Puerta. Ahora, repetí cómo fue la cronología. A él lo allanan, él va al canal de Pedro Puerta y niega todo. 2 días después, sí, 2 días después va al canal, niega todo. ¿Qué día lo allanan a él? 6 de agosto. 6 de agosto. A él, del 6 al 8 él niega todo. Sí. ¿Y cuándo lo echan del partido? Todo, con todos los medios. 10 de agosto, no más que eso. Entonces Pedro Puerta. El partido fue casi de inmediato. Entonces Pedro Puerta, después de enterarse y de haber dado su propio canal para que se defienda, de repente Pedro Puerta se da cuenta que Quisca le está mintiendo. Pero pará. Quiere decir que el 10 de agosto sabían ya que Quisca mentía. Pero hay un allanamiento por investigación de pedofilia, claro, que ya venía de su padre, que había sido allanado después del 28 de febrero. Pero el punto es este, o sea, ponele que 28 de febrero, ponele que 28 de febrero les quedó largo, les pareció que bueno, que el padre... Pero ahí no se olvida, El 6 de agosto lo allanan. Sí. La noticia es nacional. Hasta nosotros la contamos acá. Estamos buscando el material donde él habla... con el canal de televisión donde él explica que es inocente y todo el allanamiento. El 6 de agosto lo allanan. Del 6 de agosto. Y el 8, ya 9, Pedro Puerta, su socio político, ya no le cree. ¿Qué día lo desaforan? El jueves pasado, ¿no? Jueves 22 fue finalmente el desaforado. Jueves 22 se desaforado. Sí. Te pregunto, ¿entre el 8 y el 22 se durmió todo el mundo o pasó otra cosa? ¿O lo dejaron ir? Eso es lo que todo el mundo reclama. ¿Entendés dónde voy, no? ¿Entendés, Fernando, dónde voy?
Si para su socio político el 8 de agosto, 9, lo expulsan del partido, ya era semiplena sensación, más que sensación, de que algo era cierto en lo que investigaba la justicia, ¿cómo es posible que lo hayan dejado ir? A ver, esto decía después que lo allanaron hace poco, el 8 de agosto, hace 19 días, el hombre más buscado de Argentina, Germán Quisca. Fue una decisión que creo muy acertada con mi abogado, decir, bueno, pongámonos a disposición del juez y que los fueros no van a ser un impedimento para que investiguen. Y mi renuncia estuvo a disposición del juez, está, y a disposición del equipo de nuestro partido. Si se considera que para acelerar esto y que se llegue a investigar lo más profundo posible es necesaria mi renuncia, yo lo hago sin titubear. Que los que sean malos estén presos y los que sean la gente de bien esté libre, porque yo soy una gente de bien, yo soy transparente, yo no tengo nada que esconder, trabajo muchísimo. ¿Por eso tener la palabra inocencia? Sí, total. Total, Pablo, total. Por eso en ningún momento traté de frenar la investigación, me puse a disposición del juez y quiero que me investiguen, porque hoy la única forma de que yo muestre mi inocencia es después de una investigación que diga, sí, Germán no tenía lo que dicen que tenía. El camino del caso es el que te llama la atención. Sí, que tuvo 5 meses parado, donde aparecía tu hermano como presunto responsable. ¿Nunca fue llevado a la causa tu hermano? Nunca fue llevado a la causa. ¿Nunca lo indagaron? Nunca lo indagaron y de golpe quieren hacer una investigación en la casa de, porque la casa del diputado. Entonces es un poquito... ¿Y por qué después de 5 meses? Pero bueno, tampoco habría sido un problema que vayan a mi casa, digamos, no tengo nada que ocultar. Uh-huh. Sí me preocupa que haya una cizaña ahí, que me quieran relacionar con elementos electrónicos que yo no tengo nada que ver. Y bueno, detalles de la investigación que me parece que no se llevaron a cabo como se tuvieron que haber llevado a cabo con la responsabilidad que requiere. ¿Puede haber material pornográfico en tu computadora? En mi computadora, la que llevaron de mi casa, no, y en mi teléfono menos. ¿Y qué te dijeron en la prueba in situ esa? Que vos ahí me dijeron que no había nada fuera de lugar, digamos, nada que sea crítico. Ni que sostenga la acusación, sí, digamos. Total. En esa primera facie, algo sí, así. Bueno, no, prima facie. Prima facie. Bueno, ahí no habían encontrado nada. De hecho, yo estaba mirando lo que los oficiales hacían porque estaban ahí en la mesa. Digamos. Y sí voy a luchar hasta las últimas consecuencias en todas estas cuestiones que obviamente no las voy a dar a la luz, pero que me hacen sospechar de una persecución política. Bueno. Bueno. Como que nada, ¿no? Fernando, Javier, que está todo bien. Tal cual. Te muestro algo, Fabián. Esto es una alerta roja, la que van a ver ustedes, es una alerta roja de Interpol. Ya hemos visto en otros casos también. Alerta roja. Sí, esta no es la excepción. Ahí la van a ver. Están viéndola ahora en imagen. Dile, ponerla a pleno. Un segundito. Ahí está, gracias. Este es él. Está circulando esto en todas las policías del mundo, ¿eh? En Interpol, por supuesto. Esas son las policías del mundo, que están interconectadas. Germán Quisca, masculino, 1 de julio de 1980, nacido. Argentina, comprobado, hijo de. Español. En el final, bueno, es prófugo buscado para un proceso penal. Esto es lo que dice en subrayado en azul, con fecha del 26 de agosto, es decir, del día de ayer. Esto es reciente. Y debajo de todo, porque normalmente se completan los ítems, regiones, países a donde pudiera desplazarse, habla directamente de Brasil y de Paraguay. Ya mismo Interpol da esas posibilidades. No es una certeza, pero es una posibilidad que en ambos países él pueda haber cruzado. Es lo que contábamos ayer, lo que contaba Luis ayer, las posibilidades de triple frontera. Hoy hablando con el ministro de Gobierno, dos cosas. Ahora después seguramente Fernando agregará algo más. El ministro de Gobierno cree que está en Brasil. Cree. El de Misiones. En Misiones. Dos. García. Pérez, perdón. Dos. Marcelo Pérez. El gobierno misionero puso 5 millones de recompensa para aquellos que brinden datos respecto de este hombre. Está siendo buscado junto con su hermano, que están prófugos de la justicia. Tal vez la posibilidad de que esté en Brasil sea incierta y esté en otro lugar. Yo siempre digo lo mismo. Cuando a veces todo se apunta en una persona prófuga... El caso del peluquero.
peluquero decían que se había ido a Paraguay, que conocía a Paraguay. ¿Qué caso del peluquero? Estaba acá a 60 fue kilómetros. Harto evidente. Menos. ¿Estaba acá? Sí, estaba en General Rodríguez, esa zona de General Rodríguez, Merlo. Custodiado por los Barra Brava de un equipo de fútbol. Exactamente, por eso. Pero no importa. Puede ser la excepción y puede estar hasta en España, como se presume en esa posibilidad. ¿Es un hombre conocido? Sí. Y tiene una característica muy especial que le voy a preguntar a Fernando. Creo que mide 1,90 aproximadamente, Fernando. Sí, es una persona alta y puede tener tranquilamente 1,90 totalmente. Bueno, no es una persona con una estatura común. Media. Se destaca ya, la media. Desapercibido. Llama la atención. Llama la atención por su altura. ¿Correcto? Es un rasgo más físico. Fernando, esa versión de los investigadores, inclusive la recoge el propio ministro, creo, Pérez, ¿no? Hasta ahora estamos hablando de ciberdelito. ¿Puede salir de las computadoras esto? ¿O pudo haber salido de las computadoras o es ciberdelito nada más? Lo que está en concreto analizado tiene que ver con lo allanado, con lo secuestrado a principio de año. Cuando repitamos siempre que los 603 archivos compatibles con el material de abuso sexual infantil son de la computadora del diputado Kiska, pero es de la computadora allanada en el mes de febrero, en aquel allanamiento. Lo nuevo, lo que dicen es la punta de un iceberg, es lo que se está encontrando, y por algunos trascendidos, en el nuevo allanamiento de principio del mes de agosto. Al respecto empezaron a circular sí varias versiones sobre que esta primera acusación sobre tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil es solo la primera parte de la acusación, y que se podrían revelar materiales que tengan que ver con la producción de material, lo cual sería tantísimo más grave para todo este cuadro, ¿no? Sí, yo no hablaba de producción, ¿eh? Yo hablaba de algo más que saliese de la computadora. Es verdad, producción sale de la computadora, aunque termina en la computadora. Pero lo que estaban hablando era de algo más. Bueno, Fernando, o sea, sigue abierta la incógnita de por qué está prófugo. Siempre en Argentina todos prófugo, están prófugos, ¿viste? ¿Qué país de prófugos es este? Queda claro de que para la justicia todas las hipótesis son válidas, de que se investiga cada una de las posibilidades. En el día viernes estaban allanando la casa de una tía materna en el mismo pueblo. Al otro día una comisión policial fue hasta un campo yerbatero en Córdoba, ahí nomás en el límite con Apóstoles. Y hoy estamos hablando de esta nueva pista con la posibilidad de... Sí, pero con todo respeto, allanar hoy, ¿viste? ¿Sabés qué? El tipo se les escapó. Quería preguntarle a Fernando, ¿no? Bueno, lo hablamos entre todos. Lo hemos hablado acá el año pasado. Fue una conmoción también, un hecho policial, criminal y demás. Corrupción de menores, Misiones, pero no verá. Es verdad. Marcelo Corazza. Claro. El caso donde está involucrado Marcelo Corazza, sí. Que está a una hora y pico, ¿no? Entre dos ciudades como Apóstoles y Oberá, ¿no, Fernando? Absolutamente. Apóstoles a 70 acá de la capital, sí. Oberá a 90 kilómetros, en una hora estás en cualquiera de los dos lugares, lejos, sí, con mucho tiempo, claro que sí. Bueno, en el caso de Corazza, recuerden ustedes que cooptaban menores de edad para corromperlos sexualmente, ¿eh? Y algunos de esos menores de edad eran de ahí, de Oberá, ¿sí? De hecho, dos de los líderes en realidad eran de esa localidad, ¿no? Digamos, Sí, ¿qué pasa en Misiones? Es la pregunta. Tal cual. O en esa zona de la frontera argentina. Y puedo agregar que no tiene que ver con esto, nada que ver, pero sí a la pregunta de qué pasa en la provincia, las adopciones, digamos. El tema de adopciones, ¿no? Capital Nacional de la Yerba Mate. Apóstoles e Internacional de la Yerba Mate. Sí. Ciudad fundada por los jesuitas, viste, en el medio de Misiones, de ahí el nombre, pero después refundada a finales del siglo XX o cambiada por completo con la llegada de inmigrantes rusos, ucranianos, alemanes. Hay mucho descendiente. Por eso el apellido de Kiska, por eso se la debe ser ucraniano seguramente. Fernando, el pasado de los Kiska también es muy fuerte, hay una nota que pusimos al aire. El abuelo Kiska combatió en el ejército de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Luego del conflicto bélico se vino para Posadas, se radicó y
vivió hasta el 2014. ¿Y eran ucranianos? La juventud hitleriana, alemanes. Ah, alemanes. Alemanes. No le falta nada a la familia Kiska, ¿eh? Cartón lleno, ¿eh? Oh, Dios. Bueno. Fernando, gracias, señor, ¿eh? Hasta luego. Un gusto. Bien, vamos a sumar a Paula Watcher, directora de la ONG Red de Infancia. Paula, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien. Paula, esto que estamos contando del Germán Kiska, su hermano, ¿cómo lo explicamos? ¿En qué contexto se tiene que interpretar? No estamos escuchando. Bueno, avísenme, a ver. Ahí están sacando el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Bueno, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno global, de proporciones globales. El material de explotación sexual de niños es una de las industrias de más rápido crecimiento en los últimos años. Cada año se duplica la cantidad de material que hubo en redes el año anterior. Y es un negocio, se vende y se compra. Es uno de los negocios más redituables y más rentables dentro de lo que son los delitos internacionales. Solamente para que se dé una idea, hay, cuando pensamos quién consume, bueno, hay 8,8 millones de búsquedas a nivel global en promedio mensual de este tipo de material. ¿Mensuales? Sí. 8 millones. 8 millones de búsquedas de este tipo de material en las redes abiertas. Ese a nivel mundial. A nivel mundial. Ese es el promedio mensual. 100 millones por año. Para que tengamos una magnitud de lo que estamos hablando. Esto es un fenómeno global, esto es un fenómeno que genera mucha preocupación. La cantidad de material, de videos que están circulando en las redes se ha multiplicado por 10 y la cantidad de imágenes se multiplicó por 2. Internet Watch Foundation, que sí, es una de las principales organizaciones que estudia este tipo de delitos y materiales, dice dos cosas: que esta tendencia es cada vez más creciente, no solamente en la cantidad de material que se encuentra online, sino que también lo que se está viendo es que el material es cada vez más violento, lo que ellos llaman categoría A, cuanto más chicos son los niños. De hecho, en niños de 0 a 6 años se encuentra la mayor cantidad de material categorizado como A, que es altamente grave y cruel. Es uno de los temas... Es uno de los temas, no lo hemos hablado acá, pero en estos días a nivel mundial hay gran discusión por la detención en Francia del creador CEO de Telegram. Y uno de los temas es esta constante disputa entre la libertad de expresión, la libertad absoluta en las redes, y el moderar contenidos. Viste, Fabián, que hay toda una disputa en ese sentido. En los países libres te dicen que las redes tienen que ser libres porque eso permite, en los países que no son libres, a los ciudadanos tener algo que no esté controlado por el Estado. Lo que pasa es que acá es una violación de menores de edad. Bueno, pero el gran tema de darle libertad absoluta a las redes, que todos lo padecemos en cómo nos insultan, no tiene nada que ver con lo que con un delito grave. Sí. Pero esa libertad provoca también abusos. A nosotros, figuras públicas, nos insultan todos los días y nos inventan cosas en las redes que no podés ni probar, en aras de la libertad de expresión. Igual en todos los países, casi todos los países del mundo, este delito está penalizado y... Obvio, pero lo que prohibido, estamos... Prohibido, estamos penalizado, no hay manera de indicar que hay un consentimiento, ni aún siendo los padres. Está todo clarísimo eso, pero el tema que el crecimiento gigante al que hace referencia la señora tiene que ver con esta explosión de libertad absoluta en las redes. Y de perversión, porque es una perversión. Está bien, pero el instrumento, antes tendrían, no sé, que intercambiar fotos personales, no sé cómo era ahora, ahora es facilísimo. Sí. Y justo está este tema en discusión en Europa porque los europeos quieren regular una de las redes que es más libre, Telegram, porque por ahí circula, entre otras cosas, además de terrorismo, hay
Tráfico de drogas, eso es lo que acusa la justicia francesa. Además es... Tráfico de drogas, terrorismo. Es una cueva de... Y, este, ¿cómo se dice exactamente? ¿Es pornografía infantil? No, es... No, es imágenes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Esa es la terminología correcta. Claro, estamos, a ver, a partir... al ser un crimen y un delito transnacional, es muy importante que todos los países puedan avanzar equitativamente en lo que es la legislación, en todos los tipos penales, para que no se produzcan coladores de alguna manera y haya países los donde... Los santuarios. Exactamente. Entonces, a ver, lo que sí es importante es ver varias cosas. Primero, nosotros hace poco hicimos una investigación junto con The Economist Intelligence Unit, donde evaluamos cómo 60 países del mundo pueden prevenir y responder a la explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Argentina quedó en el puesto 49 de 60. Principalmente, ¿por qué? Porque no tenemos una política pública de prevención. Esto que están mostrando, el show de magia, mecanismos de captación de los chicos online, no tenemos una política pública de, primero, de sensibilización, darle herramientas a la gente, a los ciudadanos que nos están mirando, de cómo cuido a mi hijo cuando está online. Porque nosotros los podemos cuidar de los peligros que conocemos. Que están horas y horas online, además. Entonces, de repente creemos que porque lo vemos físicamente al lado nuestro, está seguro. Y en realidad, no está seguro porque en las redes, hay redes de crimen organizado por detrás, que también están buscando a estos niños, niñas y adolescentes. Y ENMEC, que es la ONG americana de Estados Unidos, que lo que hace es centralizar, porque la ley estadounidense obliga el rastrillaje sistemático de todo lo que circula en línea. Y cada vez que detectan imágenes de posible explotación sexual, se las comunican a ENMEC. ENMEC las procesa, y una vez que las procesa, descubre las IPs, ¿no? Y le manda la notificación a los fiscales de cada uno de los países. Acá en la Argentina hay un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, de la Unidad de Delitos Informáticos, que a su vez hace de agente articulador con la red de fiscales 24/7. Ese sería el circuito. ENMEC procesa 60.000 imágenes diarias a nivel global de material de explotación sexual. ¿Te podemos hacer ver? Es fuerte lo que vamos a ver, pero bueno, hay que mostrarlo. Hay que analizarlo, hay que verlo. Son imágenes de Kiska. ¿En qué contexto? ¿Es un reportaje? Es... Sí, exactamente. Y hablando es aberrante. Con chicos. Lo que pasa es que ahora que sabemos esto, que la justicia lo investiga por esto, claro, nos cambia todo. Antes ver, podía ser tierno, ahora es otra cosa. Queremos saber qué opina. Dale. ¿Cómo hace el hombre lobo? ¿Y el fantasma? ¿Y la calabaza? ¿Y la bruja? ¿La bruja es igual? ¿Y qué nos falta? ¿Ya están todos? No. ¿El vecino? El vecino sí. ¿Cómo hace? Pero mira la cámara, porque yo no te veo. ¡Qué miedo! A ver si el hombre lobo de vuelta. Sos un asqueroso. Bueno, buenísimo. ¿Cómo hace el hombre lobo? A ver, con el diario del lunes... Sí, lo vemos de otra manera. Se nos retuerce el estómago. Se nos retuerce el estómago. Ahora, cualquiera de los que nos está escuchando que tiene algún tipo de especialidad en delitos contra la integridad sexual, va a estar de acuerdo con que esta es la fachada detrás de la cual se ocultan los agresores sexuales de niños. Generalmente, la reflexión... Cuando se revela un caso de un posible agresor sexual, la gente dice, hubiera sospechado de cualquiera menos de. Menos de. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque se valen justamente de una fachada externa de alta aceptación social para poder tener una vida privada que les permita
de alguna manera esconder esta doble cara. Fíjense que todas las víctimas de abuso sexual, cuando son niños, generalmente, y cuando tienen que dibujar o referirse a su agresor, dicen que tienen dos caras. La cara que se ve y la cara que, de la que realmente es capaz, ¿no? No es la primera vez que encontramos gente sospechada que tiene una alta imagen pública. Digo, acuérdense del hospital, del caso del hospital Garrahan, acuérdense de Corsi. Sí, digo, claro. Son muchas las figuras que ocupan lugares de autoridad y de prestigio que de alguna manera después nos sorprenden de lo que hacían fuera de la vida pública. Dos temas. ¿Cómo se tipifica esto? Que es una, obviamente es un delito grave, condenado en casi todo el mundo. Hay un tema que algunas civilizaciones, algunos regímenes no, ni se meten en ese tema. Afganistán, por ejemplo. Sí. ¿Hay alguno? Lo que es interesante. Al contrario, el matrimonio de niñas muy jóvenes está autorizado. Sí, acá lo que es interesante es que recién en el 2018 la tenencia pasó a ser un delito. Antes no era delito. La tenencia de material de explotación sexual infantil antes no estaba regulada. Ahora sí pasó a ser un delito. Y el segundo tema, ¿cómo se tipifica esto? ¿Qué es una enfermedad, además de un crimen aberrante, obviamente, pero que es una enfermedad, es una desviación? ¿No? ¿Dónde se lo ubica esto? ¿Cómo? Mira, en un manual de, no sé, de psicología, de psiquiatría, ¿dónde se pondría? No soy médica. Okay. Lo que sí, hay diferentes estudios donde evidentemente hay un sano desvío del desarrollo sexual, digamos, ¿no? Nadie, de alguna manera, dentro de los parámetros normales... Es una perversión. Una perversión. Una perversión, eso lo resume. Se ve atraído hacia un niño, sí, niña o adolescente. Por eso lo que se trata es de que no se difundan imágenes, no se reproduzcan imágenes, no se muestren más imágenes, porque eso al perverso lo atrae también. Okay. Eso es muy importante lo que trae. Pues, hicimos una campaña con Meta hace poco, que justamente fue... No lo difundas, si lo ves no lo difundas. ¿Qué se dieron cuenta? Que el 80% del material que seguía circulando en redes era porque la gente se horrorizaba y lo compartía. Exacto. Entonces, la mejor manera de poder... atrás de cada imagen hay una víctima. Con lo cual, cada vez que compartimos, estamos revictimizando a un niño o una niña. Entonces, sí es importante no compartirlo y reportarlo. Acá hay un link directo al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, donde se entra en la página y se puede denunciar la imagen. Y automáticamente la justicia puede actuar. Bien. Y actúa bien. Bien. Paula, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por venir hasta acá. Paula Wachol, directora de la ONG Red de la Infancia. Red de Infancia. 18 y 28, hay muchísima información. Estamos con el móvil en instantes desde el Senado de la Nación. Está el acto de Victoria Villarroel. Que al final era con Claudia Rucci, no era un acto... No era tan... Era lo que pensábamos nosotros. No era internacional. No. Era lo de siempre. Del 2000... Pasamos de un lado al otro. Del 2001 no era. No. Del 9-11. No. Pasamos de un lado al otro. La Argentina no hay... Expliquemos el tema, ¿no? Es un acto que te cuenta una parte de la historia. Igual, no digo de mal, pero lo que ya nos aburrimos cuando nos toman la otra parte de la historia. Pero muy poco contada esta historia. Esta historia esta sí. Está muy poco contada. Bueno, muy yo podría ser extremadamente cruel y decirte que se contó mucho en el 76 y el 83. Esta parte. Bueno, de la historia, y se contó. Hasta el hartazgo. Y se contó en los juicios y en ahora, el libro. Y no la negamos, ni negamos la otra. Pero lo que nos molesta es que están contando una parte. Bueno, ya iremos con el móvil de este tema. Nos parece, con todo respeto lo digo, si hubiera un acto en este momento de la doctora Cristina Kirchner reivindicando. A alguien de los 70 o condenando a la dictadura, diríamos que no es tema del día. Y con el mismo respeto decimos, no nos parece que es tema del día para una vicepresidenta de la Argentina con lo que le está pasando al país, hacer hoy un acto de reivindicación de las víctimas que acompañamos del terrorismo de izquierda. Nos parece que no es el día. Como pasó con otros gobiernos, este gobierno tampoco se lo iba a perder. Vos decís, claro, esa oportunidad. Estamos como siempre. Vos decís que es como si en Alemania estuvieran todavía... Ya está, y hay etapas que hay que superar, si no...
Y si la vicepresidenta no tiene otro tema de qué hablar, lo lamento. Claudia Rucci está no acá. Es mi problema. No, bueno, Claudia Rucci, tema, por eso. Eso, ¿no? Es un bueno. tema de agenda importante para algunos sectores de la política sí, argentina. Sí, para el 99, con todo respeto lo digo. Y están, y, ni de un lado ni del otro para el 99% y que de los están en el gobierno, como lo era este tema importante claro. para los que estaban en el gobierno. Está hablando Claudia Rucci, ¿no? 50% de pobre, digo, podemos empezar a contar 3.000 datos que te hablan de que este acto, de vuelta, como lo van a sacar de contexto, diría lo mismo si es un acto de Cristina Kirchner condenando la dictadura. También, digo, me parece que ya son temas hablados, la sociedad los conoce, ya todos tenemos opinión formada, acompaño y lo digo en serio a las víctimas, pero pasaron 50 años de esto, ya está. Y no es verdad que no se habló nunca del tema. Se habló mucho, del 76 al 83. Bien, dejando esto, vamos a otro tema. Investigación del diario La Nación, del periodista Hugo Alconada Amón. Nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo con Javier Díaz. Debatíamos más temprano. ¿Cómo categorizar esto? ¿Cómo lo categorizamos? ¿Qué graf se le pone? Yo voy a contar lo que pasó. Y Javier va a contar el eje de la investigación. Javier Díaz. Javier Milei, sí, estamos llenos de Javieres. Claro, sí, lleno, mucho Javier acá. Claro, Javier. No, siempre estuvimos. Pero que entre el 2014 era... y el 2015, Javier Milei trabajó en una fundación que trabajaba básicamente, alguien se va, para la candidatura presidencial de Daniel Scioli. ¿Sí? Esa fundación estaba llena de figuras, entre otros Guillermo Francos, que era uno de los que la manejaba, ¿no? Muy bien. Javier Milei, en paralelo, facturaba a una empresa del grupo Vapro, Provincia Seguros. Sí, siempre seguros, la palabra seguros, en el medio, está de moda. Está de moda la palabra. Esa facturación que Javier Milei hacía como monotributista, categoría C, derivó en que en el año 2016 Javier Milei tuviera que acogerse a una moratoria que le quitaba directamente parte del sueldo que él cobraba en Corporación América con Adolfo Nequian por impuestos evidentemente no pagos o no declarados o lo que fuera durante el 2014 y el 2015. Y en paralelo lo que dice la investigación de la Conada Amón es que el presidente no consta que haya presentado ningún trabajo a cambio de esto en Vapro, ni nunca se lo vio físicamente. ¿Se entienden los dos temas? Si es verdad un tema, yo tengo que usar el supuesto y lo digo en serio. Aunque el supuesto no, porque Milei se acogió a una moratoria y fue pagando a la mes a mes. Ahí sería alguien que evadió un impuesto, un evasor, pero tampoco lo puedo poner a nivel de, quiero ser honesto, no es un tipo que se afanó mil palos, digo, vamos a contextualizar. Y en la Argentina está lleno. Estamos hablando de 71 millones de pesos a plata de hoy. Hoy 60 mil dólares, todo ese contrato. Ah. El otro capítulo, si Milei, esto lo pregunto, fue Gnocchi. Que esto probablemente no tiene nada de ilegal, pero tiene mucho de moral. Acá me dicen, esa Gnocchi no es ilegal. Y, pero ¿no conoces a alguien procesado por Gnocchi en Argentina? No. Sí, yo te diría que es ilegal, pero en los hechos no. Sí, debe tener un grado de ilegal. ¿Porque ustedes conocen algún Gnocchi condenado? No. ¿Ustedes conocen alguna pastería que nombró Gnocchi que alguien esté condenado? No. Porque el Gnocchi tiene una pastería que lo nombra. No llegan del cielo los Gnocchi. La fábrica de pasta la firma alguien. Además, no conozco a nadie procesado por nombrar Gnocchi. Ahora ya no tanto, pero era una práctica muy habitual. Muy habitual en la política. En la política. En, la, bueno, en el Consejo Deliberante. Javier le puso el ojo, y vamos a hablar con un contador, al tema de las facturas. Sí. ¿Está claro? Un capítulo es las facturas y otro capítulo es Milei trabajaba para el grupo Vapro. Trabajaba físicamente, entregó documentos. Él asesoraba. ¿Y en qué constituía ese asesoramiento? Eso es una cuestión que es una pregunta sin respuesta. Del 2012 al 2020, como decías vos, ¿no? Asesoró consecuentemente todos los meses. No tenía las facturas de impresión, no tenían el CAI. ¿Qué es el CAI? El CAI es el código de autorización de impresiones, el que va por debajo. Las imprentas, antes de emitir o dar o entregar la factura, tienen que tener ese CAI. Ahora, ¿cuál es el delito? ¿O cuál habría sido el delito si se hubiera accionado? Delito ninguno. Sí. ¿Sí?
Y podría haber sido, por ejemplo, falsificación de documento público. Porque la FIP en su momento, este tipo de facturas, sí, así como otras enmendades que podría tener, utilizando un neologismo que invento, consideraba justamente una factura apócrifa. Bueno, pero tal vez tenía un error la factura. Pero fue cuestionado por la FIP, ¿eh? Bueno, está él bien. Él tuvo que entrar en una... Cuando es, para aclaremos el tema de esta moratoria. Bueno. Hasta donde tengo entendido. No es la moratoria porque me olvidé de pagar el IVA un mes. Sí. Duró una eternidad. Y le sacaron directamente parte del sueldo. Pero no solamente eso, Fabián. Vos entregás una factura y si el receptor, esa factura, no la puede procesar, pasar a la FIP porque se la va a rechazar o lo va a sancionar, ¿qué hace? Mira, no te la puedo pagar hasta que no me entregues una factura como corresponde. Y bueno, ahora es todo... Ahora es todo electrónico. La otra pregunta hago, hablando de la fábrica de pastas. Si a Milei la FIP lo buscó por estas facturas y tuvo que pagar los impuestos correspondientes a estas facturas. ¿Una moratoria? Sí. Pero el monotributista no paga moratoria. ¿Y entonces? Ahora hablamos con Fabián Medina. Me hago otra pregunta. Ahí está. ¿Y la pastería? ¿Quién autorizaba los pagos en la Banco Provincia? ¿Quién firmaba estas facturas para que se paguen? Está Fabián Medina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Entre Fabiánes y Javieres estamos completos. Estamos llenos. Estamos razón, llenos. 2-2. Y no Flores. A ver. Bueno, contanos. Explícanos sobre todo la parte contable, a ver. ¿Por qué? La parte impositiva. Lo que corresponde. Sí. Lo que corresponde. Contanos. A ver, vamos a tener que hacer historia. Nos acordamos que hace, allá por 2008, 2010, todos teníamos facturas que eran 4 ceros adelante, sí, 8 números y los números correlativos final. Después te dijeron, los ceros no corren más, tienen que poner el punto de venta, 0001 o 0100 o el número que quieras, y el número correlativo. Y en ese momento te pidieron el código de autorización de impresión. Sí. Y cuando vos tenías que mandar a hacer facturas, revisaban que vos estés al día presentando IVA, ganancias. Claro, porque sin ese código no te dejaban presentar la factura. Y te decían, ¿está todo bien? Le damos el 100% de lo que piden. Si ¿eso no a partir de cuándo fue? 2010. O sea que yo en el 2014 no podía presentar una factura sin CAI, sin el código de autorización de impresión. Exactamente. Como esto empezó de 2012 al 2020, metió 3 administraciones provinciales, porque el APRO pertenece a la provincia. Tenés una administración de Guillermo Francos, una administración con... No recuerdo quién manejaba. Yo creo que... yo creo que las facturas de él son 25 facturas, creo que 2014 y 2015, ¿eh? No creo que él siguió asesorando ellos tiene que ver con VAPRO. Ah. Ellos informaron con Provincia Seguros que siguió hasta marzo del 2020 cuando terminó la gestión del 19, se pagó en forma, digamos, para no hacer un corte abrupto, se verificó y resultó ser que no había ningún informe de consulta ni de consultoría presentado. Ahí se hizo el corte, pero a FIP le reclama por 2015 sin ver lo que estaba después. A vos te hacen entrar una moratoria cuando vos estás en responsable inscripto o en su defecto y acá el monotributista. ¿Y por qué entró un monotributista a moratoria? Por monotributista, aparte en ese momento un monotributista pagaba 1.100 pesos en el año 2015, esa categoría de hasta 400.000 pesos anuales. Acá cada factura en 30.000. Claro, pero estás hablando de 400.000 anuales que pagaban 1.200 pesos. Ni siquiera con los intereses llegabas a cuotas de 50.000 pesos. Entonces acá se lo tomó como un caso de... pasando de falsificación de documento a evasión, como solía ser a FIP, y le tomó únicamente el monto por evasión. En realidad no tendría que haber mandado responsable inscripto. Y entonces, desde ahí... ¿Cuál es el graf? Fabián, entonces, ¿cuál es el graf? ¿Cuál es el título? El tema es... falsificación pasa a evasión.
históricamente lo manejaron así. Para mí sería al revés. Para mí sería falsificación. A mí me pasó más esto emoción. Hoy. ¿Está complicada la imprenta o no? Obviamente porque la imprenta, si vos no le entregás el código de autorización, no puede imprimir nada. Dos cosas me pasaron. Mucha gente que se leían o se enteraban de esto hoy y decían, yo lo sabía. Y otra cosa que me pasó es un silencio pocas veces que yo he notado en el mundo libertario. Entre los tuiteros. En privado y en público. Privado y en público. Hay ataques a la investigación, pero no hay explicaciones todavía. Al Conan Amon lo matan. Sí, no hay explicación. Lo vienen matando hace tiempo. Pero quiero decir, no hay una defensa argumental de Milei. Esto se conoce a la 1:00 p.m, más o menos. Son las 6:41. Esto lleva 5:40 en el circuito informativo argentino. Y hasta ahora no ha habido ninguna explicación del otro lado. La única explicación que dio el vocero hoy es decir, no tengo idea porque pasó hace 15 años. Sí, porque pasó hace 15 años. Que no es una explicación. Ahora, vamos a una realidad. Sí. Si terminando en marzo de 2020, lo aprendimos con el tema de Alberto Fernández y Fabiola, hay un delito de acción continua, ¿sí? Terminó en 2020, por lo tanto no está prescripto hasta marzo de 2026. Es un tema. Bien. Y ahí tenés falsificación, vos, Javier, ¿eh? Evasión, falsificación. Javier estaba con esta hipótesis. Además de eso tenés algo distinto. Que una vez que uno paga la evasión o la cuota, lo que uno le adeuda a AFIP, hay una multa que es exactamente igual a lo que pagó. Bien. Nos dejaste helado. La AFIP lo cerró al tema. ¿El pagó? La pagó y listo. Lo cerró. Está todo bien lo que... Yo no discuto lo que usted... Pero yo estoy analizando el tema, ¿eh? Claro, no, es lo más mínimo, pero digo, es la Argentina esta. La Argentina, mi querido Rosales, pero Argentina trata claro, de no pero pagar ese 90% no son presidentes. Bueno, pero el 90% bueno, trata de no pagar impuestos. Pero ese 90% no es presidente. Todos los contadores están contratados. Está bien, pero esa gente no se presenta con otro presidente ni es presidente. Bueno, ok. Yo no hablo del 90%, ¿sabes? A ver, si tengo que... Yo no voy a juzgar a nadie. Lo que sí tengo que decir es que recordemos, creo que fue en Bariloche, que dijo, considero a los evasores como héroes con todo el nivel de impuestos que tienen. Sí, bueno, él lo dijo. Es un pensamiento libertario. Sí. Es un pensamiento libertario. Muy cómodo para alguien que no está en el gobierno. Claro. Porque divide los impuestos. Entonces, todo está bien hasta el día que estás al gobierno. Objetivo, en forma objetivo, sí. Lo que pasó es eso. Bien. Yo te digo, en forma personal, no solamente tenés que serlo, tenés que parecerlo. Coincido. Gracias, Fabián. Abrazo, señor. Gracias, clarísimo. Fabián. Estamos al habla. Saludos. Fabián Medina y no Flores. Acá el tema es el siguiente. Porque ¿a dónde puede llegar esto? Que Milei ponele, presentó factura, va a decir Rosales, como mucha gente. Bah. Ponele, en el peor de los casos, que Milei haya sido ñoqui. Ponele. Como mucha gente. El problema, ¿cuál es? Que cuando vos decís que me das agua bendita, tenés que mirar agua bendita. ¿Se entiende a lo que voy? Totalmente. Es como si este es el punto. Si le encontrara a Carrió. Si vos estás con tu camisa blanca. No, este no tiene camisa blanca, míralo. Y otra que. Porque vamos a hacer una aclaración. Hablar de la casta cobrando X meses del grupo Vapro es medio raro. Las manchas se notan más en la. En las camisas blancas. En la sotana blanca del Papa. Pero pará, a mí me llama mucho la atención que en su momento, quien recibía, reitero, esa factura. El banco. Que Milei asesoraba el banco, Vapro, nadie haya dicho. Mire, me está entregando una que no puedo presentar en la FIB. Eso es lo otro que yo decía, loco. Esto, me van a tirar. Claro, ese es el otro tema. Saben, ¿no? Y creo que esa. Ese es el otro tema también.
Ya vamos a ir con el Senado, con el acto de Vitorio Villarroel. 8:30 es cuando, parece que por Zoom, la decisión de echar a Lourdes Arrieta del bloque LLA. A las 8. Tenemos móvil, ¿no? También. Es virtual. Es Matrix, es virtual, la echan por Zoom. Ella y los patitos, todos, ¿no? Según lo ha informado Lidia Lemoine, ¿no? ¿A ella sola? Postera. A ella sola. ¿A ella sola? Estamos esperando. Lo de Paultroni en el Senado dicen que lo postergaron. El Senado esta semana no va a sesionar. Ha habido un. No deberían echar a nadie. Estamos. Es lo que hay. Perdón, la sacan, la corren del bloque, no obvio, de la obvio, cámara. Obvio, obvio, pero digo. No, digo, porque algunos dicen la echan de la cámara. No, de la cámara. ¡Fuera! Del bloque. Sí, siendo diputado, tienen pocos legisladores. Deberían cuidarlos, contenerlos. Sí. Bueno. En el manual de política haces, se dice no nos pierdas. Haces, sí, pero no. Esto no es el deber ser, es lo que tenemos, lo que hay. Sago no quiere entrar al bloque. O sea, no. Sago no quiere entrar. Y Sago, desde que Milei lo llama, no habla más ahora en los medios. Habla con Milei nada más. Habla con Milei. No habla más con los medios, Sago. ¿Qué más tenemos? A ver, de las novedades del mundo libertario. Han logrado postergar hoy al Senado toda la semana. Está muy bien. Ergo, no, el Senado no les voltea esta semana el DNU de Aside. Lo cual no es poca cosa para el gobierno. Está postergando derrotas. Estamos confirmando lo de García Mancilla mañana en el Senado, el otro candidato a juez de la Corte. Es lo que hizo el licuado antes. Claro, García Mancilla. Y se entregaron los premios del cine, los premios Sur. Sur. Y habló Darín. Sí, señor. Quiero compartirlo con ustedes. A ver, dale. Nuestra actividad y la cultura en general, todos sabemos, están atravesando un momento de crisis. Que yo sé que el tiempo se va a encargar de corregir. El tiempo y nosotros. Por lo menos eso espero. Que sí se va a corregir. De la mano de cierto desdén hacia nuestro trabajo anda flotando la idea descabellada para mí, de que la cultura en general no merece ni necesita incentivos y aportes económicos y estructurales. No hace falta recordar que nuestra actividad genera miles de puestos de trabajo y el ingreso de grandes divisas tan importantes en este momento. El arte es uno de los grandes aportes para nuestra economía y como toda actividad económica necesita inversión. Esa misma inversión que provocó la excelencia de todos los rubros técnicos en la industria audiovisual argentina. Esta es una gran oportunidad. No la dejemos pasar. Tal vez sea la última. Que acaba de hacer Fabián Doman diciendo, claro, yo no soy un colapinto. Entonces te dice, ay, nos representa muy bien en el exterior los pilotos argentinos. Los no, y todos los argentinos se pueden decir lo mismo. No dije eso, señor Zac. No. No me viste dije, jugando la bolita. No me viste dije, jugando la bolita. Dije, señor Zac, bueno, que bien, los argentinos. Yo te digo una cosa. No, que los argentinos. Sí, ¿y yo qué soy? Espere un momento, sí. No se sabe, Zac. Que los argentinos. Que ¿cómo? Los argentinos. Es un sureño él. Es un sureño de Estados Unidos. Un sureño de Georgia. Sí. Que los argentinos nos gusta y bancamos mucho sí. Que nos representan el deporte como sociedad. Chango, somos claro. Esquivos bueno. Al apoyo a los demás. Sí. Ahora, Chango Zac, le pusieron. Sí, Chango Zac, ahora. Sí, adelante, Zac, ahora. Esquivo a hacerse cargo de lo que se dijo hace un rato. No, eso señor, somos, no, eso, no, no, me hago cargo, está. No. ¿Alguien, no importa, ¿alguien yo tengo una cosa. Pero, a ver qué hable, si no se entiende. Sí. Yo no seré un colapinto, pero antes de mostrarte esta carcacha de Chango que tengo acá, mira, te voy a mostrar. ¿Pero cómo te vas a comparar con colapinto? Alguien. De ninguna manera, no, pero mira con qué autos vienen acá al supermercado. ¿Alguien? Recién no sabés el que tenía. Florencia no te deja mentir. Pero, ¿alguien? Te voy a decir una cosa, al ser Zac, sí. Al ser Zac y no Colapinto, te voy a decir que este auto no es un Porsche, ni un Porsche, es un Porsche. Así se dice Porsche. En alemán. La R se pronuncia como una Porsche. Como si fuera un huevo Porsche. ¿Y dónde guardan la comida ahí en el baúl? ¿Alguien le regaló? No sé, pero cancherían. ¿Alguien le regaló flores a Zac? No, parece. No tiene baúl. ¿Alguien le regaló flores a Zac? Sí, me las regalé
Me las regalé yo, porque vine a hacer una compra casual, no la compra del mes, ni mucho menos. Rosales me puede utilizar para decir que con Biden no se llena el chango, ¿ves? Ahora está a ver, muy que saque, bajo, saquemos pero hice la graf. Compra no, preferida. No se ve, Zach, lo que tiene el chango, bueno, por favor, saquemos el graf. A ver. No, no se ve, no se ve, no se ve. Vamos a empezar por lo que más le gusta a Luis, y esto es verdad. Al profesor Luis le gustan las bananas, porque hemos hecho otras veces comparaciones de precio internacional. Él se acuerda, por eso, el que se acuerda de sus picardías solo se ríe. Acá al lado compro la banana. ¿Te acordás, Luis? Bueno, vos comprás de a una. Yo compré, pues, esto, después las perdón, licubo, Zach, sino... Esto, el Zach, discúlpeme, sí. ¿Esto es una alusión política al señor Rosales? No, no. Es un banana porque es un tipo con clase, ah, canchero. Vale. Banana pero por no redón, es por eso. No, no es sabe cuánto alusión. Vale. Mira, tiene anotado. Claro. No, no. Banana por redón. Por no porque le gusta. Reales. No, no, no. Esto es en rigor a la exactitud. En rigor al rigor. Te digo que las bananas, 3 libras con 26, me costaron $1.86. Son importadas de Ecuador, naturalmente. Trata de decirlo, trata de decir todo en kilos, porque no entra acá. No. Pasalo de libra a kilo todo. ¿Y qué sería? Y 1.5 kilos de bananas, señor. Bueno, 1.400 kilos. ¿Cuántas bananas son? 1.86. ¿Cuántas bananas son? Muchísimas. Y 7 bananas. Bueno, acá recién me costó al lado una banana $600. Parecido. Bueno, acá 2.420 pesos le costó a Zach si hubiera sido acá. ¿Cuánto? 2.420. Un más barato allá. ¿Y cuántas bananas? 7. 7 por 6, 42. Más barato allá. Más barata las bananas en Estados Unidos. Pero... Frutillas. Frutillas he comprado. Si escuchas esa banana, no, ¿por yo dónde compro fondo? Acá. Espera, estas son 454 gramos a $3. Me costó hoy porque había promoción y una sola bandejita. ¿Cuánto está acá? Las y 450, calcula, es una libra. No tengo ni idea. ¿Cuánto dijiste, perdón? ¿Cuánto dijiste, Zach? $3, porque acá es con 41, pero tengo recuento. Son 3.900 pesos argentinos. Bueno... Pará. Carita. Pará. A ver, en Argentina vale 2.700, 11.000 el kilo. 200. O sea, sí. 11.000 el kilo. Sí, 11.000 el kilo está más caro acá. Porque si la mitad, más o menos. ¿Cuánto depende, es? Sigamos. Depende de la estación también, ¿viste? Sí, sí, está más caro acá, ¿no? Exactamente. Sí, ahora los dos productos más caros acá. Estamos sigamos. Estamos en invierno acá. O sea, frutilla y banana más caro acá. Sigamos. Dale, siga. ¿Qué más? Bueno. Tenemos este salame, sin alusiones autopersonales ni autorreferencias, sí. Que es importado, es italiano y seco, picado fino. $7.69. Carelli, picado fino, sí. Pero es muy rico. Es importado. Es muy rico. Un tandil. 10.000 pesos argentinos. ¿Y ahí cuánto 10, vale? Carito. Y acá un tandil. $7 con parecido. 69. El salame igual. Pará, ¿cuánto, ¿cuánto dijiste el peso? El peso no te lo dije. ¿Lo dice? Serían 198, 200 gramos. 200, lo que pasa que una cosa es, esto es un salame importado de Italia, el nuestro es muy bueno, sí. Y de acá hay muy buenos salames en Argentina. En Argentina hay buenos no hay que importar salames en Argentina, hay muy buenos. Zach lo pagó 10.000 pesos. Sí. Pero 200 gramos, ¿no? ¿Dijiste? ¿Cuánto dijiste? Es que no hay acá. Locales no vas a conseguir salames. No son el tipo de casinado. Saquemos el salame, no sirve para comparar porque es importado. Bueno, y ahora cuidado con romper los huevos. Sí, es una de... Los huevos. Cuidado con romper los huevos. Acá los tengo. Media docena. Gran deporte. Nelly. Bueno, media docena. Estos en particular. Estos son deli porque son free range. Son justamente ¿de qué? Gallinas felices. Que son grandes. Que fueron a la escuela fuera de la jaula. Son ecológicos. Sí, son bastante grandes. No los quiero abrir para que no se me caiga. Son ecológicos, sí. Free range. Te sale $3.50 los 6 huevos. Ojo, hay de menos. Hay de $2.20. Pero son medio salmonélicos, ¿viste? No me gustan. Son esto muy medio Carelli, ¿no? Acá nos bueno, fuimos. Pero en Estados Unidos este es sería el precio de acá. Traducido el dólar, 4.550 pesos. Los 6 huevos. 6 huevos. Mucho más barato en Argentina. Bueno, huevos pero, en Argentina. Pero es muy finoli, Zach. Está comprando huevos caros. Sí, Le gustan los huevos uno caros. Uno tiene que cuidarse. Incomprobable. Uno tiene que cuidar. También. Y uno. Continuemos. Uno también fue criado fuera de jaula. Por más? Ahora. Continuamos. La baguette. $2 la baguette. Baguette. Baguette crocante, que es la que me gusta. 2 lucas 700 acá. ¿Cuánto vale acá la baguette? Sí. Ahí está. No, no, más barata en Argentina. Más barata en Argentina. Bueno, pero ¿cuánto cobra en Argentina? Tapamos, más o menos.
Yo cuento más barato. ¿Tapamos el chocolate suizo? Sí, es importado. ¿Tapamos chocolate suizo con almendras, que me gusta? Sí. Es importado. ¿Cuánto? $3. $3, esto, señor. Esto está más barato yo. 3.900, 4.000 pesos. No, 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 el importado acá es más caro. Acá el chocolate es carísimo. Es muy caro. O sea, hasta ahora, la frutilla, la banana y el chocolate más barato en Estados Unidos, sacamos el salame porque es importado, y los huevos y el pan más baratos en Argentina. Sí. ¿Y las flores? ¿Y los sueldos? Ese es el tema. Claro. Más barato, flores. Los sueldos más baratos en Argentina también. Pues agrego, sueldos más baratos en Argentina. Sí. Muchísimo barato. No. Bueno. Flores. Está, que es un bouquet. Sí. Es un bouquet para el Labor Day, el Día del Trabajador, que es este fin de semana. Que sí. Es el fin de semana. El 17 el primero de mayo. Comienza técnicamente. Muy lindo. Se te van a es marchitar. Surtido. ¿Tenés? ¿Cuánto estamos? Se te van a marchitar. ¿Tenés rosas? No, nunca. Con este candor no se marchita nada. Escúchame, no, gramos, no. ¿Cómo vas a comprar a contar las flores por gramos? Acá hay variedad. Tenés rosas, sí, margaritas, sí, flor de azúcar. Sí. Bueno, prímulas, te digo por la duda. ¿Cuánto fue de calidad? ¿Cuánto costó? $15. 15. Tan caro las flores. La niña bonita. 19.500 pesos. ¿Cuánto? Más o menos alrededor de cerca de 20.000 pesos. Es más barato en Estados Unidos. Las flores en Argentina. Flor, son importadas de Colombia la mayoría. A ver, resumen. Bananas, frutillas, chocolate y flores más baratas en Argentina. Huevos, pan y sueldo más baratos en Argentina. Perdón, en Estados Unidos lo que dije primero. De vuelta, Estados Unidos, banana, frutilla, chocolate y flores. Más baratos en Estados Unidos. Bueno. Y más baratos en Argentina, huevos, pan y sueldos. Hay que llevar huevos de acá para allá. Sí. Y pan. Carne no compré, solo mostré la bandejita. No sé si lo deben tener listo en producción, pero me asusté con la bandejita. $18 un bife con hueso. A mí me gusta la carne con hueso, porque obviamente el gusto es otro. Una pregunta. El listado de esta compra, Zac, ¿está diseñado por usted con criterio periodístico o se lo diseñó su mujer? No. Esto es un criterio absolutamente de necesidad y urgencia, estilo decreto, porque era lo que necesitaba en este momento. Es una compra de reposición. Se lo armó la mujer. ¿Cuánto gastó en total? No, ¿qué mujer? No. ¿Cuánto gastó en total? Yo soy el que le gusta, el que compra flores para quedar bien. A ver, les digo acá. ¿Y el salario? $40.26. ¿Para la picada? $40.26. ¿Y cada cuánto vas al supermercado? Y trato de ir 3 veces por semana aproximadamente, pero en realidad... La casa de Zac Zac es una mansión. ¿Es supermercado? No llegás a la vereda. Ah, la casa de Zac tiene dos supermercados gigantes, dos changuitos gigantes. Dos despensas. Tiene una despensa dentro. Sí. Esa despensa de enorme que tienen los sótanos gringos. Sí, con llave. Sí. Que además debe... Sí. Mirá, Zac debe acumular para el holocausto nuclear también. Y la victoria, de Trump. Últimamente estamos yendo para alternar a los supermercados alemanes de descuento. Los puedo decir porque allá no existen. Aldi y Lidl son dos cadenas que acá se instalaron fuertemente y que gracias a la inflación de Biden, otro logro de Biden, Luis, la gente va más a esos también. Porque los precios, la carne está un tercio de lo que está en Publix, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, lo que pasa es que no tenés variedad. Allá no hay, usted acá se puede, no está en Argentina. Costco no, allá no, ¿no? Por Georgia no. Sí, Costco voy. Voy a Costco. Ah, sí, vas claro. A Costco, perfecto. Acá es donde más Costcos hay. Ah, sí, muy bien. Sí, también cuando pasé la compra. Mastoraba, acá el tipo te fue un lugar carísimo. Publix. Bueno, que se vaya. Publix me queda más cerca. Ahí te tiene el auto al lado. Zac ha sido muy atento, muy amable, como siempre. Muy bien. Tiene su auto al lado, ya está listo para irse. Llevan el Porsche, que no se dice Porsche. Porsche. Muy bien, Zac, gracias por todo. Gracias por todo, Zac, muy amable, muy atento. Gracias a ti. Bueno, volvemos a la Argentina, 19-16. Parejo el tema, Sí, dividido, ¿no? Está con los señores flaco, con muchos kilos de menos. Esto lo digo porque soy amigo y lo hemos charlado fuera de cámara. El señor Ramiro Marra. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Que seguimos de dieta? Manteniendo ahora. Manteniendo. El último mes ni bajé ni subí. Ni subiste. Estoy bien. Pero eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Por eso estoy contento. Digo, música, todo lo que porque bajar, viste, bajás. Y me estoy contento porque me pude mantener. Estoy viendo esa actividad física. Ahora estoy un poco resfriado, pero bueno. Contento con el estado de salud. No con el estado estético, hay que decir el estado de salud. Muy bien. Porque si no asociamos simplemente el peso al estético, sí, señor, tenés y el razón, peso tiene estado asociado a la salud. ¿Y estás contento con el estado, con E mayúscula? Salud. No, el estado solo,
¿Estás contento con el estado de Libertad Avanza? ¿Con el estado de salud de la Libertad Avanza? Bueno, creo que cuando hablo del estado, hablo de mi estado personal. Creo que otro estado no funciona. Si quieres ir a las cuestiones que están pasando en la Libertad Avanza, no estoy leyendo los diarios. No, hay que tratar de evitar. Ramiro da la cara siempre, no, yo lo banco por eso. Sí. Hay que tratar de evitar ciertos temas y no generar las profundizaciones que puede haber en diferencias de un espacio, porque no ayudan ni al espacio ni a la Argentina. O sea, no, por más que uno es. Ustedes en la legislatura tuvieron. Tampoco me gusta que haya problemas en kirchnerismo, sí, porque hay que construir espacios políticos sólidos que no tengan discrepancias. Ustedes en la legislatura tuvieron un problema y están divididos, pero el tema lograron encapsularlo. Esto en diputados nacional y en el Senado nacional, está bien, en el Senado nacional, se realimenta cada 24 horas. Bueno, es un tema de cómo uno decide hacer política. No quiero juzgar a nadie, pero desde mi lugar trato de evitar todo tipo de internas. No solo trato de evitar internas con gente de la Libertad de Avanza, que me parece ya una tontería, por no poner otra palabra, sino también con cualquier otro liberal. Porque creo que lo que necesita la Argentina es un ordenamiento ideológico, no un ordenamiento de personas. Las personas están por debajo de las ideas cuando hablamos de política. Entonces yo no tengo ningún tipo de interna con ningún liberal, ni con ninguna persona que se sienta cercana a las ideas de Libertad. Bienvenido sea que seamos más. Y bienvenido sean que se estén convenciendo muchos de que el liberalismo es el camino correcto para sacar adelante a la Argentina. Creo que lo que necesitamos es eso, ordenamiento ideológico. Que los espacios políticos se conformen a partir de eso y no de rejunte de personas que pueden generar conflictos. Te escuchamos y no te interrumpimos, porque la verdad que sos el primero que le pone un minuto de racionalidad a todo esto. En varios días, Ramiro, tengo que serte sincero. Te lo digo, tenés racionalidad. Puede y es verdad que yo no te he escuchado a vos criticar a otro. No te escucho. Yo no tengo ningún problema con ningún liberal, y si lo tengo me lo callo y me la guardo. Lo hablas en privado. Y tampoco quiero hacer críticas a los que están teniendo problemas, porque capaz es su manera de hacer política y capaz es una manera correcta. No es mi manera. Respeto a cada uno que tome sus decisiones. Lo que yo trato de hacer es no meter cizaña en un conflicto que puede haber entre ciertas personas. No te quiero preguntar cómo va el gobierno, vas a contestar que muy bien. Excelente. Sí, por eso. Te quedaste corto. Me imaginé la respuesta y corresponde. Pero la pregunta es otra. ¿El gobierno es lo que vos pensabas? No. Me sorprendió. Me sorprendió los logros que se tuvieron. ¿Cuáles? Mirá, hoy levantarme a la mañana y ver que uno de los principales diarios de Argentina titulaba que hace 4 meses no hay piquetes, la verdad que me parece que... Vos luchaste mucho por el tema. Y sé que vos también y... Vos sé y que, yo luchamos sé que no, mucho. Sé que no fue vos y yo luchamos mucho por el está tema. Está bien, pero fue los argentinos luchando por eso. Sí. Y había una dirigencia política que decía, no, es muy difícil solucionar este problema. No, al final no era tan difícil. Bueno, ahí encontraste uno, te lo doy. Y además no, ya somos un país en ese aspecto normal. Que no lo éramos. No lo éramos. Pero éramos. Muchísimos. Éramos anormales, absolutamente. Te anoté eso. Te lo doy, piquetes, tenés razón. Bueno, el tema del superávit. Que no es menor, porque en la ciudad de Buenos Aires no el tema del superávit. Que un gobierno pueda lograr que las arcas del Estado generen superávit es un montón. Y más en la Argentina, de vuelta. La mayoría de los países deben tener déficit. Y la Argentina es un país que viene haciendo todo mal en las últimas décadas, o mejor dicho, peor que el resto de los países. Y ahora tenemos superávit. Eso también es un logro. Y el logro también, y todos estos logros no son solamente logros de gestión, son también logros culturales, porque eso también tiene el apoyo de la sociedad. Eso te iba a decir, es más importante como... Te iba a decir que lo del superávit, el mayor mérito de Milei es el logro cultural. Que la sociedad lo entiende. Y que el gobierno que venga algún día, que no será libertario, le va a costar mucho explicar que no pelea un superávit. Exactamente. O que tiene déficit. Nadie va a poder hacer una para campaña política si no defiende el superávit. Te diría que el mayor logro de Milei es ese. Esto lo compro. Y el presidente insiste mucho con eso, constantemente dice... Demasiado, pero sí. Con esto no se negocia. Que es la clave por la que lo hemos conversado muchas veces, por la cual salieron adelante los países, cuando con las ideas correctas se lograron grandes consensos culturales, políticos, en los que se piensan políticas de Estado a largo plazo. Y eso es lo que está planteando, piquete, en definitiva. Superávit, 3. El tema de la inflación. Se evitó una hiperinflación y la inflación está constantemente en baja en base a la teoría y la práctica que se venía planteando, que era cortar con la emisión monetaria. No es la inflación, es la emisión monetaria. Es parte de un programa económico. No es que fue una cuestión de que se fue, se habló con 3 supermercadistas, 3 productores y se logró controlar la inflación. No, fue en base a un modelo económico. No fue en base a una mesa que se juntaron 4 personas
a ver qué precios se ponían, qué era lo que nos querían hacer creer, sino de la manera que se correspondía, cortando con la emisión monetaria, solucionando el problema de los pasivos remunerados del Banco Central, que tantas horas de debate generó en los medios de comunicación. Sí, acá hemos hablado años del tema. Cuatro. ¿Está algo más picante? Sí, lo que quieras. La democratización de la comunicación. A ver, democratización. ¿Qué pasó? Se estatizó. Ahora, las redes sociales también dan la potestad a que todas podamos tener nuestra opinión. Pero eso no inventaron. Ustedes no inventaron. No, inventamos nosotros. Solamente se llevó a la arena política. Sí. Y ese es un debate que se está dando tanto en los medios de comunicación, que es un debate lindo a dar de qué es lo que se puede decir o no decir en redes sociales. Para mí se puede decir lo que cada uno considera. ¿Cómo es el título? Democratización del debate político. Sí, le puse ese título para darle un poquito más de... Sí, se... No sé si es el título correcto. Se perdieron intermediarios. Se perdieron intermediarios. Mm. O sea, yo estoy viendo A24, veo que usted dice algo que no me gusta y voy y pongo un tuit diciendo, esto no me gusta. Mm. Puedes cambiar de canal. También puedo poner un tuit. Bueno, pero es un fenómeno a partir de las redes sociales en el mundo entero. Es en el mundo entero, sí. Totalmente. Va, me estoy diciendo que nos como propio, no, en el mundo entero. Pero el presidente que llegó al gobierno en Argentina el año pasado llegó... Con ese impulso. Con ese impulso y lo sigue manteniendo y me parece que está que es una discusión a dar. ¿Ustedes no creo, pará. Yo no creo que haya persecución a los periodistas. Persecución a los periodistas es utilizar a la AFIP, utilizar al INADI, utilizar el tema de la pauta, utilizar todas esas herramientas para hacer que el periodismo diga algo que a uno le compete. No, el presidente dice, vos podés decir lo que quieras, pero yo también. ¿Quiere que nos pongamos picantes con el tema? Los veo un poco sensibles con el tema. ¿En qué sentido? ¿En las redes? No, a ellos con el periodismo. Lo mismo se puede decir desde el otro lado. También el periodismo está muy sensible. Por eso está bueno el debate. Sí, pero ¿qué pasa? No en mi caso, pero yo te hablaría por nosotros. Pero hablo por mí, por los que estamos acá en esta mesa, no puedo hablar por nadie más. Siquiera puedo hablar por ellos, hablo por mí solo. Yo a veces siento que nos pasamos varias estaciones con el tema. O sea, es un debate, que se está dando y lo está la propia sociedad es la que lo termina dando. ¿Pero qué pasa? No, te lo digo, te vas a sorprender, no somos tan importantes. ¿Quiénes? Los periodistas. Nos están subiendo el precio, Puede ser que no sean tan importantes. El tema es que no lo están diciendo ustedes. Okay. Lo están diciendo. Lo está diciendo la sociedad a través de las redes sociales. Obsesión que tenía. Pero no necesito que lo digan en redes sociales, lo estoy diciendo yo hace años. Obsesión que tenía Cristina Kirchner. También. Que estaba zapeando todo el día, mirando a ver qué decíamos. Esto lo estás diciendo vos hace varios años. Pero antes lo podías decir solamente vos porque tenías una cámara. Ahora cualquiera tiene un TikTok, un Instagram y puede decírselo. Yo que estoy de este lado y que sería supuestamente el... honestamente digo, no soy toco madera, no recibo muchas críticas, pasó mañana pueden decir de todo, en este punto como periodista, pero quiero decirte que noto que hay una hipersensibilidad en el gobierno que a veces me permite pensar, ¿y a qué hora gobiernan? Si están todo el tiempo en el tuit. No. No, porque decir que no gobernamos cuando estamos destacando el superávit, cuando estamos destacando... Hay miles de cosas más. ¿Cómo? Hay millones de cosas más que... Hablemos de millones de cosas más, no tengo problema. Decime cuál te preocupa y la hablamos. El subsidio colectivo, si se van a cortar los servicios. No, pará, que se haya cortado los servicios no parte simplemente de una decisión del gobierno. O sea, lo que se está haciendo es abriendo un debate de algo que está mal. Porque yo como porteño y como legislador porteño me parece una falta de respeto que se esté subsidiando a los subsidios en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y no en el interior del país. Sí. Es totalmente injusto. Entonces el debate hay que darlo. Pero el subsidio estaba. Pero hay que darlo el debate, hay que solucionar, sí. hay que darlo. Y el gobierno dice, pongamos en la mesa lo que se viene discutiendo y nadie se anima a tocar porque... Mientras está el debate, a la gente me la dejan con menos colectivo. Pero pará, todavía no se cortó ningún servicio que yo sepa, No, están avisando, Javier. Bueno, pero pará, un aviso de que el fin de semana van a empezar a reducirse los servicios. Bueno, exacto. Si se reducen los servicios, se va a tener al dato de ese lado. Es una manera al señor pobre que tiene que tomar un colectivo, ¿qué le digo? Para mí amenazar con cortes, con paros y todo eso es simplemente un artilugio de la vieja política. Totalmente de acuerdo con vos en eso. Totalmente de acuerdo con vos en el... Y lo va a garantizar. Pero, Dota, digo, ¿no? Sí. Salió a decir que va a garantizar los servicios. Pero dependerá también de los choferes. Recuerden que en otra oportunidad también, cuando hubo algún conflicto, se garantizaron los servicios en alguna empresa, algunos choferes no se... No, acá no estamos hablando ni de paro ni de loco patronal, ninguna de las dos cosas. Acá estamos hablando de una reducción, casi diría oficial de servicio, en función de recursos. Va en todo, porque muchas veces en este caso también los choferes suman. Ah, pero quiero decir que no es un paro, es...
laburamos menos, va a haber menos servicios, menos servicios. Me refiero. Dicen que va a haber menos servicios. ¿Por qué va a haber menos servicios? Porque no, reciben plata por parte de un Estado que financia a ciertos distritos y a otros distritos no. Es una discusión que se tiene que dar. Sí, acá esta es una pregunta de Alejandro de Lanuse. Te pone lo que gana un jubilado. ¿Qué hacemos? Muy poco. Muy poco. ¿Y qué hacemos? Hay que solucionar el problema. ¿Cómo se soluciona? Poniendo las cuentas públicas en orden. Por eso es un éxito del gobierno. Porque simplemente venir si gana muy poco y como somos gobierno ahora van a ganar mucho porque vamos a apretar más, es una estupidez. Te hago una pregunta filosófica. Si tenemos superávit. Si tenemos. ¿Me escuchan? Si tenemos superávit. Y. Pobre, parece que le voy a hacer una pregunta. ¿Tenemos otra vez problema de micrófono? Bueno. Anda a ver, Ramiro habla. Hola, probando. Ah, no, está perfecto. Está perfecto. Perfecto. Si tenemos superávit. No voy a discutir si el superávit. Yo me quedo con algo que dijiste, que coincido que hay una victoria cultural con el tema que es importantísima. Y es mérito de Javier Milei, punto. Pero digo, si tenemos superávit, o sea, sobra plata, ¿no se puede gastar en jubilados? Por supuesto. Que si si saqué ñoqui del Estado, sueldo, saqué 70.000 empleados, cerré el INADI, cerré esto, cerré lo otro. Mirá, y esa guita que sobra, ¿no hay que gustarle al jubilado? Un aumentito de 18 lucas por mes, ¿no podemos llegar? Por supuesto, por eso se estuvieron dando bonus para compensar la fórmula que estaba mal, la anterior, porque en este contexto... Pero ahora digo, veto es parcial y no total... Seguramente se va a dar esa discusión tomando con responsabilidad fiscal, que es una nueva responsabilidad que los políticos no tenían, entendiendo cuáles son las prioridades. Porque vos me estás hablando ahora... de los jubilados, pero también puede venir una persona y decir, no, porque yo tengo un problema con el sistema de salud público, que no me está entrando un bueno, un pero lo que ahora poder, estamos esta semana hablando, lo que quiero decir es, porque el Congreso votó el tema jubilado. Tomar en particular las discusiones de las cuentas fiscales es muy fácil. No, particular porque siempre, los jubilados son... No, está bien, pero te lo estoy diciendo en particular de un sector. Porque estás hablando de la gente que está recibiendo una jubilación o una pensión y no de la gente que está haciendo un servicio de salud. Pero vos sabés bien que jubilación te puede voltear en un superávit por la magnitud de cualquier cosa también que la hagas. La salud y también la educación y todo es muy importante. Lo que pasa es que lo que se está teniendo en consideración es tener el concepto responsabilidad fiscal. Los políticos no la tenían. Todo era fácil. Está bien, eso tenés razón. Y lo que pasó en el Congreso fue eso, fue falta de responsabilidad fiscal. Todo lo que aprobó el Congreso es para vetar. No hay cosas... La fórmula, como dice Giordano, ojo que te da certidumbre legal porque está sostenido un decreto el tema de jubilados. Esas son decisiones que va a tomar el gobierno y que está tomando el gobierno en base a la información completa que tiene de cuál es el plan fiscal. No puede ser que porque un día se levantaron 20 diputados... No tenemos presupuesto, amigo. ¿Qué? No tenemos presupuesto, no sabemos cuál es el plan fiscal. Supuesto que no tenemos presupuesto, pará. Por eso el 15 de septiembre se va a presentar el nuevo presupuesto, porque lamentablemente nos entraron en un país sin presupuesto. ¿Por qué no tenemos un país sin presupuesto? Porque rompieron las cuentas fiscales a partir de las cuentas monetarias. Tengo entendido dinero. Que fue una negociación de transición que no hubiera presupuesto. Pero pará, ¿cómo no iba a ser? No fue una negociación de transición. Lo que pasó dicen fue que fue una negociación no, de candidato. No, te digo lo que pasó porque no fue una negociación de transición. Sí. Fue una mala campaña política de un espacio político que lo único que hizo fue emitir dinero y rompió todas las variables financieras bien, y monetarias. Eso coincido, entonces era imposible hacer este presupuesto. Punto. Pero que fue una negociación entre todos los candidatos que no hubiera presupuesto 2024. Pero la palabra negociación es como que dame esto a cambio de esto. No. Me destruiste las cuentas fiscales. El argumento fue que Alberto no hiciera un presupuesto. Pero en consecuencia lo que estaban haciendo como la gestión. Bueno, no fue en consecuencia de algo a cambio. Entre todos. ¿Qué fue? Eso quiero decirte. A mí me interesaría volver al tema de las redes sociales, esta nueva concepción. De la política, ¿no? De dónde surge Milei, lo hemos compartido mil veces con Ramiro al tema. Sirvió muchísimo para llegar. ¿Sirve para gobernar el mismo sistema? Es decir, a nivel comunicativo me refiero, porque parte de cierto desorden o caos que se percibe, que vos venís a ofrecer otra opción de mucho más orden y discreción, es contradictoria con la filosofía de libertad absoluta en las redes, ataques, trolls, etcétera. Entiendo que sí, que sirve para... Que sirvió para ganar, sirve para gobernar. Primero que hay que entender que en las redes sociales participamos todos. Dando, otros opinando. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, están los que miran y están los que opinan.
de los que opinan, hay gente que tiene una función pública, que puede ser desde el presidente, que puedo ser yo, tiene un cargo de legislador, o gente que directamente le gusta el espacio político. Todos con la libertad correspondiente a opinar lo que se les cante. A partir de ahí te digo, sí, funciona, porque el gobierno se está dando y se está dando de esta manera, con estos éxitos. Ahora, Ramiro, perdóname, pero yo te voy a hacer una pregunta en base, obviamente, a lo que también pasa en la calle, ¿sí? Ya sabemos y vemos también que bajó la inflación, que hay algunos índices positivos, pero en la calle se ve otra cosa. Vos vas a la... Me imagino que vas a la verdulería, al supermercado, te tomas un taxi o una aplicación, en el bondi, ahora que aumenta más todavía, y la gente dice, la verdad, bancamos, pero estamos mal, y cada vez parece que estamos peor. En esto, en el bolsillo, en la cartera, en el pago diario, en los impuestos, en todo sube, la carne volvió a subir... ¿Entendés lo que te... Sí, lo mismo que me estás planteando es lo mismo que viene paseando hace 20 años. ¿Cuál es el gran diferencial? Pará. Yo voy hacia adelante. ¿Sí? Lo de atrás es un desastre. Ya lo sabemos y ya sabemos lo que pasó. Por eso, Milei ganó. Si no, tal vez no hubiera ganado. Es contrafáctico, no importa. Ganó Milei y lo apoyaron. Y la gente, yo te digo, y te puse un ejemplo positivo. La gente lo sigue bancando, pero en la calle te dice, la verdad, no me alcanza. La verdad, estoy... fusilado, la verdad no sé cómo llego. Hoy hablé con alguien que arregla, por ejemplo, lavarropas, y me dice, mi negocio de ir a arreglar bajó un 60%. ¿Entendés lo que te quiero decir? Por supuesto, por eso me metí en política. La inflación bajó. Pará. Entre otras cosas. Por supuesto, pero por eso. Hay por algo eso, pará, que no funciona, me parece. Sí, pará. O no sé, faltará dos años para todo, verlo. Todo lo que decís, tenés razón. Por eso me metí en política. Y por eso es que surgió un espacio como La Libertad Avanza. Sí, pero porque todo esto es lo que vienen diciendo todos hace 20 años, yo incluido. ¿Cuándo viene el alivio? El alivio mínimo. El alivio empieza a estar cuando vos ves que la inflación de alimentos ya no es la que más sube de todo el índice de inflación. Sí. Es la que menos sube en los últimos meses. Está por debajo de la inflación promedio. Pero no el alivio, ve. Te sigo diciendo el alivio. Hoy el no alivio es cuando vos ves los ingresos comparados. Esto es difícil plantearlo en términos económicos, pero es real. Porque si no, de vuelta, vuelvo a hablar de cada caso particular, y yo entiendo la persona que arregla las ropas que puede tener una circunstancia de que le está yendo mal en su negocio. Pero yo tengo que ver los números macro. Porque si a todo el mundo le cae la economía el 60%, como le cayó al que arregla la lavarropa, estaríamos todos en una situación mucho más crítica de la que estamos, que es bastante mala. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, ¿por qué hago otras ocasiones? Porque cuando uno ve los salarios en comparación a la inflación, en los últimos 3 meses están ganándole. Sí, bueno. Lo que pasa es que obviamente que eso no es un graf de los canales de televisión. ¿Quién va a poner? Los salarios le ganaban a la inflación. Todo lo hemos puesto. Pero los no pega tanto. Pero hay economistas que nos dicen que no. ¿Qué cosa? Que no es así. Pero no, eso no es discusión, es un dato duro. Bueno, pero te tengo que hacer... No es un economista que está planteando eso. Es una persona que dice ser economista. Porque no, es mirar dos datos, no es que no... No, no un economista. No lo puedo discutir porque es un dato duro. Es como que me digas cuánto vale el kilo de pan. El kilo de pan vale tanto. ¿Qué salario? ¿El privado? Todos los salarios está... ¿También es monotributista? Todos los salarios. El primer mes lo pasó, el segundo mes sí. El último mes pasó en todos los salarios. En todos. Yo no he visto datos. Bueno, está bien. Espera. Pero no es un tema lo que ves vos o lo que veo yo. No. Porque yo no veo los salarios de todos los argentinos. Entonces, ¿qué se ven? Se ven sí. Índices estadísticos. No, pero hay gente que revisa los tres salarios. Pues yo también recibo el estatal. Pará, yo también el formal privado, el formal público y el informal. Pero para eso hay diferentes índices que se articulan de manera estadística, no de la percepción que puedo tener. No es percepción la mía. Bueno, está bien, pero yo estoy hablando de los índices. Si quieres los busco y te los paso. O sea, no hay diferente. Mostrame cómo está el informal los últimos 6 meses. Mándamelo después por WhatsApp. En ningún momento dije los últimos 6 meses. Ah, bueno. Dije los últimos 3 meses. Dije los últimos 3 meses. No importa. Empezó para. En los últimos 3 meses, el salario informal está creciendo por arriba de la inflación. Y de salario. Bueno, no importa. Señor Marra, gracias. Gracias. Abrazo a ustedes. Gente. La verdad, me gusta de Marra, lo digo en serio. Con él hacemos notas hace 3.500 años que viene, da la cara y está muy bien. Hay declaraciones que, acuérdense, explosivas de la vicepresidenta Villarroel. No sobre el gobierno, ¿eh? Ah. No sobre el gobierno. Hablando de los 70, es el pensamiento de ella. Bueno, ya veremos, ya cuando se publiciten más, va a ser, no sé si tapa de diario, pero bueno, nada.
Alemania. Si yo te digo... Sí. Ejércitos alemanes fuera de Alemania instalados en otros países de Europa. Y exótico. Exótico. Se te ponen un poquito los pelos de punta. Hay todo un antecedente, un recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Y ese recuerdo negativo de la presencia de las tropas alemanas, muy eficiente desde el punto de vista militar al principio de la guerra, Fabián, en el resto de Europa, generó, y la derrota posterior de la Alemania nazi, generó que Alemania tuviera prácticamente sus manos atadas a nivel militar. Pero por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, se está constituyendo, estableciendo una base militar alemana en un país que no sea Alemania. ¿Querés que viajemos? Dale, dale. Dale, vamos. Si me siguen, nos vamos a Lituania, Alejo. A Lituania, país báltico, un país muy importante. Vámonos a Lituania. Lituania, achicámelo para que yo te muestre dónde. Un poquito más, mirá. Esto es la enorme Rusia. La enorme Rusia. Su super aliado, Bielorrusia. Y acá está Polonia, Alemania, es decir, la OTAN. Acá, estos países también son de la OTAN, son los países bálticos. Estonia, Sleli. Sabés que yo lo sé así, ¿no? Sleli. Estonia, sí. Letonia, Lituania. ¿Y a dónde van a ir los alemanes? A Lituania. Pero Lituania está acá. Lo que pasa es que esta es Letonia, esta es Lituania. Sí. Está marcado arriba, pero esta es... La del sur. ¿Sabés por qué? Porque este sería el país, un país muy importante, Lituania. Hay muchísimos lituanos en Argentina, descendientes de lituanos en Argentina. Este sería el país más atractivo, si se puede decir, para alguna nueva operación rusa fuera de Rusia como la que hicieron en Ucrania. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque este pequeño pedazo de tierra es un enclave histórico estrecho de ruso. Esto es Rusia. Sí. Fíjate, se llama Kaliningrado. Ah, Kaliningrado. Ex Königsberg. Königsberg. La vieja capital de Prusia, antes de que se trasladara a Berlín. La tierra de Immanuel Kant, un lugar lindísimo, muy culto. Sanguchito, hablando de la vicepresidenta, Sanguchito siempre esta zona. Jamoncito, dice ella. Jamoncito siempre entre los rusos y los alemanes. Que hay todo un teorema de que fue una de las razones de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es muy recuperar difícil... Recuperar este terreno. Es muy difícil estar entre medio de los rusos y los alemanes. Preguntarle a los polacos, a los lituanos. Es muy difícil, siempre lo fue. Después de la Segunda Guerra Mundial, derrotada Alemania, este enclave, volvamos a achicarlo para que se entienda dónde está, achiquémoslo, que es, acá está Rusia, y este es un enclave ruso completamente alejado de la frontera rusa, del territorio ruso. ¿Por qué es muy importante para Rusia? Porque es la única base militar que tiene en Europa Occidental, en el Báltico, que no se congela. San Petersburgo se congela en invierno. Acá no se congela. Estas y las bases de ¿dónde está el Mar Negro? Del Mar Negro. Ahí. Acá. No se les congela. Son las que no se les congelan. Todas las del Mar Ártico y las del Pacífico. ¿Y qué van a hacer las tropas alemanas? Las tropas alemanas se van a instalar en Lituania, 5.000 soldados en principio, en una base, 1.000 en el resto del país. Son 70 años. Nada que ver, la Alemania esta no es la Alemania de no, 30. No. Pero digo. Es complejo. Comenzó. Es complejo. Aquello de hace 80 años comenzó en Finlandia. Mira, acá está Kaliningrado. Está al norte de todo esto. Acá está Kaliningrado, el enclave ruso. ¿Cuánto lo separa a Kaliningrado? Nada. De Bielorrusia. El aliado, este es Bielorrusia. Si agrandás, va a salir Bielorrusia. Nada. Ahí, esto es Bielorrusia. ¿Cuánto lo separa Kaliningrado de Bielorrusia? Nada. Achícamelo, por favor. Acá, esto. Esto se llama, ya te voy a decir, es el corredor de Suwalki. Y este es el punto, yo te diría, el cuello de botella de la OTAN. Tiene solo 70 kilómetros. Bielorrusia está controlada por Rusia. Si se le ocurriera a Putin estos 70 kilómetros... Chao. Y se arma un corredor directo desde Rusia hasta el Mar Báltico. ¿Y qué hacemos, hacemos con los lituanos? Bueno, por eso mismo, los lituanos por si acaso... Alemanes, willkommen, vengan a casa. Así que
por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, tropas alemanas instaladas en una base militar fuera de Alemania. ¿Qué costo tendría para Alemania esto? Político. Costo político, Alemania es parte de la OTAN, está dentro, Lituania también, está dentro de este asunto. Ahora, los alemanes en general, al igual que los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron todos muy sensibilizados por el tema de haber sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial y haber hecho lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, en Asia y en Europa. El pueblo alemán, la opinión pública alemana, es muy sensible a cualquier cuestión militar. Pero bueno, mucho tiempo ha pasado, han hecho muchos deberes los alemanes, y los alemanes de ahora no son ni por casualidad los alemanes de la época nazi. Esa vez. Vamos con, muy bueno lo que estás contando, me sorprendiste, no quiero profundizar y abundar en historia, pero es muy serio lo que acabas de contar. Es muy serio. No es solamente un mapa, ¿eh? No, no. Qué desplazamiento. Muy serio lo que acabas de contar. El mundo está cambiando. No, y se está complicando el mundo. Vamos a hablar, ustedes saben que la noticia de las últimas horas que ha generado mucha preocupación es la decisión de la medida de fuerza de los cardiólogos intervencionistas que desde mañana y por dos días no van, estoy leyendo textualmente, no van a practicar angioplastías ni colocar stents. Y vamos a hablar con Alejandro Palacios, que es médico especialista en... bueno, es cardiólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le está, doctor Palacios? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo es esto? ¿Por qué la suspenden? Bueno, lo que debemos aclarar es que nosotros no vamos a descuidar a ningún paciente que venga con un síndrome coronario agudo. A nadie que vaya a urgencia. Se cubren. Lo que no vamos a hacer es prácticas programadas. Esos dos días no vamos a hacer práctica programada, pero no vamos a dejar de cubrir la emergencia. Somos médicos ante todo y estamos digamos, al servicio de los pacientes. Y así no lo entienden, así no lo entienden las obras sociales y las preparan, que nos tienen abandonados, y lo que reclamamos con esta medida es que se logre hacer una mesa de intercambio. Imagínense que somos 500 cardiólogos intervencionistas, 50.000 cardiólogos y hay 1.000 empresas de medicina. La gente paga a la empresa de medicina y la empresa de medicina nos paga a nosotros. En este pasar de dinero se pierde un montón de plata que no llega a nuestros honorarios. Y nosotros estamos retrasados en nuestros honorarios desde el 2020, desde la pandemia. Y nos han pasado más o menos un 300% de aumento cuando las cosas han aumentado más de un 1.600%. Así que estamos hoy con un problema grave para cumplir con estas cosas. ¿Cuánto les pagan a ustedes por la colocación de un stent? ¿Cuánto gana el médico cardiólogo? Una angioplastia en un infarto agudo que sea a las 3:30 de la mañana, donde tienen que ir por lo menos dos médicos, un anestesista, un técnico y un enfermero, eso está pagándose 1.300.000 pesos, más o menos. La asistencia al lugar. Todo. Toda la práctica. Descarte insumos, descuente insumos. Eso a los tres profesionales. 1.300.000. Y después quedan dos profesionales, porque el anestesista cobra por su asunción. Después quedan dos profesionales, cardiólogos intervencionistas, que tienen que cobrar de lo que sobra de eso. Como no ha sido modificado desde el 2020, más o menos, los honorarios, estamos en un momento donde los honorarios son cifras irrisorias comparados. Si usted tiene que hacer la terapéutica alternativa a la angioplastía en el infarto agudo de miocardio, que es infundirle una droga que se llama RTPA para un trombolítico para paralizar el coágulo, esa droga solamente sale 4 millones de pesos. Imagínense, a nosotros pagan 1.300.000, vamos, se moviliza un montón. ¿Y la droga está? 4 millones de pesos. ¿Está? Está, es el valor solamente de la droga. Está en el país todo, pero la terapéutica... ¿Y cuando ustedes hablan, qué les dicen? ¿Y cuando ustedes hablan, qué les dicen? Nada. Porque esto es todo el sistema, no tenemos contacto. Esto es todo el sistema, nos dicen que el sistema está desfinanciado, y estoy seguro que no está desfinanciado. Nosotros necesitamos... Hay que hacer una mesa
de diálogo, hay que haber, alguien tiene que mediar, autoridades nacionales, municipales, provinciales, tienen que mediar en esto. ¿Por qué? Porque se está destruyendo la medicina. Hace un mes atrás se hizo una encuesta en los cardiólogos de la República Argentina, la Sociedad Argentina de Cardiología, o la PAC, el 90% está desconforme, ¿eh? Y se pretende ir del país. ¿Por qué? Porque cruzando la frontera le pagan, del millón y pico, le pagan más de $3,000 un año. Ah, eso le quería preguntar, ya que está justo y muy bueno que usted lo tocó. ¿Cómo es la historia de... ¿Hay médicos que se están yendo a Chile? Sí, a Chile. Van dos, tres días y vuelven. A Paraguay. Van dos, tres días y vuelven. Y claro, sí, muchos médicos que no son cardiólogos intervencionistas van por un día, hacen 24 horas de guardia en Chile y vuelven con una suma importantísima en dólares que no se pagan. ¿Cuánto les pagan el pasaje? ¿Cuánto cobran por una guardia de 24 horas en Santiago? No sé, le diría que son alrededor de $1,000, creo que alrededor de eso, y acá se está por pagando guardia entre 200 o 400 mil pesos. ¿Y acá en Argentina cuánto se paga una guardia? La mitad o un poco menos. Depende en qué lugar y qué... ¿Y si voy a hacer la misma operación que usted contó a Santiago? ¿La del 1,300,000? En el mundo, en Estados Unidos, esta operación se paga $30,000. En el resto del mundo se paga entre 5 y 10 mil dólares. Y si usted va a Uruguay, se paga $3,000. Nosotros hasta... O sea, va un médico argentino. 1,300,000. Va un médico argentino el jueves a Montevideo a hacer la misma operación que a usted le pagan 1,300,000 y a ese médico argentino en Montevideo le pagan $3,000. Exactamente. Eso sí. Y con un sistema de salud pública premiado en el mundo, el Estado recauda, el Estado paga, y paga mucho más que lo que pagan acá todas las empresas que hacen medicina. ¿Y cuánto hace que están así, doctor? ¿Cuánto hace que están...? Esto fue producto de la inflación. Yo le diría, desde antes de la pandemia estamos así y tenemos cero posibilidades de transmisión o de conversación con las prepagas y las obras sociales. Claro. Hay una reglamentación de la superintendencia que ahora el otro día estaba escuchando que van a eliminar 60 obras sociales porque no cumplen con los requisitos mínimos. Hay una reglamentación de la superintendencia que decía que todos los aumentos desde el 2020 que se le daban a las obras sociales y las prepagas deberían ser trasladados a honorarios. No ocurrió nunca eso. Claro. Le tengo que ser honesto, doctor, sí, porque usted además está hablando con se lo nota con ganas y un poco enojado, y es comprensible. Totalmente. Nos impacta un poco la noticia como argentinos de que los médicos argentinos tengan que ir a laburar afuera. Bueno, yo le digo, yo tengo más de 40 años haciendo esto. Comencé cuando se hizo la primera angioplastia en el país, donde éramos una medicina de avanzada. Y hoy la gente no quiere estudiar medicina y los que estudian medicina se quieren ir del país. ¿Me entienden por qué es mi enojo? Digamos, una profesión que yo vi hace 40 años, próspera, brillante, donde cada uno podría más o menos atender las necesidades de su familia correctamente. Hoy, en la encuesta que le nombré antes, los cardiólogos no tienen capacidad de ahorro y el 70% no son dueños de sus propias casas, por ejemplo. Es impactante desde el punto de vista... Hay algunas cuestiones que tienen que ver con la economía de un país. Esto, por supuesto, sí, no arrancó el 10 de diciembre, claro. Sería muy injusto decir que arrancó el 10 de diciembre. Que sí, a uno le genera un impacto que los médicos argentinos digan, no, listo, basta, terminó. Pero no es que se van a vivir a Chile, a Uruguay o a Paraguay. Van y vienen. A mí me lo contaron hace un par de meses médico, lo de Santiago de Chile. Médicos golondrinas lo llaman en Chile. Bueno, escúcheme, usted cuando quiere comprar un teléfono, se cruza a Chile y lo consigue por la mitad de precio. Sí. Esto pasa exactamente lo mismo al revés. Digamos, acá estamos totalmente devaluados con el honorario. Y entonces le ofrecen del otro lado un ingreso importante
Bueno, y te deja de hacer un día o dos días que va a ser guardia, bien, y vuelve con un dinero que le sirve para vivir el mes. Está claro. Doctor, gracias, y lo que dispongan de nosotros lo que necesiten. Abrazo. Por favor. Muchísimas gracias a ustedes por difundir el problema. Por favor, el doctor Alejandro Palacios. Y nos vamos, que ya no nos queda tiempo. Está la frase de Víctor. No sé cómo va a ser esto. Reabriremos todas las causas de víctimas de, lo tenés ahí, de terrorismo. Todos los montoneros tienen que estar presos. Yo digo esto. En lo personal estoy de acuerdo, me encantaría. ¿Cómo lo van a hacer legalmente? Están todas prescriptas. Además, a muchos montoneros le han pagado. Le hemos pagado. Digo, perdón, así dicha. Le han pagado. Chicos, vamos a ser honestos. Así dicha es una frase que. Acá me qué malos que son. ¿Qué decías vos? No escribiste en el papel. No escribí nada. No escribí nada. Claro, hay que avisarle. Capaz que lo dijo por eso. Pero quiero decir. No es una frase Perdón. Es una frase. Es potente la frase. Pero una gran venta de humo, sí, es impracticable. Que es impracticable. Es impracticable. Es una venta de humo, la frase. Populismo, en cierta forma. Populismo, reabrís un tema del pasado. Yo aclaro, a mí me gustaría que los jefes montoneros estén presos, pero soy el primero. Están presos los unos, también están presos los otros. Claro, por supuesto, pero las causas están prescriptas. Bueno, es un largo debate. No hay lesa humanidad ahí. No, se ha declarado que no. No hay lesa humanidad. No, y se le ha buscado las vueltas por todos lados para entrar a los temas. Sobre todo el caso brutal del conscripto muerto cuando En Formosa, un caso extremadamente cruel de un conscripto que mata al terrorismo. El exsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Alberto Fernández. Ahí se trató de abrir esa causa. Un conscripto víctima de un ataque terrorista cuando toman el cuartel en Formosa y no hubo manera. Igual, una cosa es, obviamente, terrorismo de Estado y eso es una realidad, y otra cosa es el terrorismo. Nos vamos. Chau, hasta mañana, gracias.